buenas noches, bienvenidos. Esto es Escenario Íntimo. Soy Daniel de la Rosa y hoy tengo un lujazo de un amigo de la música, del canto, un histórico, un cantor de aquellos, se las trae. Estoy con Omar Maranzana. ¿Cómo estás, querido hermano? ¿Cómo estás? Un gustazo que estés acá, che. Un placer, gracias por invitarme. Por favor, un placer, un placer. Te lo debía del año pasado ya, quedamos, ¿te acordás que? Sí. Qué alegría. Sí. Primero felicitarte por el programa, a vos, a todo el equipo. Gracias, mi amor. Y bueno, y para mí un gusto estar charlando con vos y bueno, y volver a la pantalla del True. Sí, porque vos fuiste un pionero en esto. No, pionero no. O sea, bueno, pero tuviste unos años trabajando. Es muy lindo y he, digamos, tenido una linda experiencia. Sí. ¿Eh? Inclusive he ido a grabar, yo te acordás que fuimos a grabar, no me acuerdo qué tema era. Sí, era. Sí, era por algo, por una promoción. Una promoción. Del espectáculo. Del espectáculo de aquellas décadas. Claro. Flaco. Sí. ¿Cómo fueron, una pregunta lógica, cómo fueron tus inicios en esto de la música? De la música, claro. Y de muy chiquito, como todos empezamos con esto. Yo empecé, digamos, mi gusto por la guitarra antes que nada. Después la guitarra quedó un poco en segundo plano, pero la guitarra, empecé a cantar folclore, como casi todo el mundo. Tendría, calculo yo, 11, 12 años. Empecé a ir a un profesor. En aquellas épocas se iba a profesores. Yo tengo una anécdota, porque tengo ahora un sobrino, ahijado, que empezó a tocar guitarra y lo hace muy bien. Él se llama Román, es hijo de mi único hermano. Y bueno, y cuando mi hermano me dijo, mira, Román, me parece que le gustaría aprender guitarra. Bueno, me alegré mucho. Digo, bueno, si querés, mandámelo, yo le paso los tonos. ¿Te acordás cómo se empezaba a tocar? Como hacíamos nosotros, nos pasaba. El pentagrama, que se anotaban los puntitos, donde iban los dedos. Ahora no, ahora todo con internet. Pero al cabo de unos meses... Ya están tocando. Me sorprendió. Sí, sí. Y me sorprende día a día lo que va a aprender. Para bien. Para bien. Sí. Nosotros no, nosotros íbamos a un profesor, un guitarrista, que en mi caso fue Miguel Ángel Angelelli. Miguel Ángel Angelelli integró un grupo folclórico hace muchos años en Leones que se llamaban Los Luceros del Valle, y después integró junto a Cacho Gastaldi la famosa Estrella del Caribe, que hacían cumbia. Bueno, ese muchacho me enseñó a mí a tocar guitarra. Y bueno, y empecé a tocar, qué sé yo, el humahuaqueño, todo ese tema, ¿no? Samba clásico, Mi Esperanza, Zambita para mi Ausencia, eran todos mis. Sí. Y un día, saliendo del cine, paso por un bar que en aquellos tiempos era muy famoso, Bar Araya de Leones. Quedaba camino a mi casa, yo vivía al sur de la vía, y veo que estaban guitarreando. Y bueno, y entré. Entonces, uno de los que estaba ahí me dijo, vos, Omar, ¿estás ya yendo a estudiar? Te veo con la guitarra cantando. Sí, hago algunas cositas. Me hicieron cantar un tema, no recuerdo qué tema era. Y había alguien con esos grabadorcitos a cinta que venían antes, los gelosos, creo que habían sido, ¿no? Y eso quedó grabado de esa noche. Y llegó a oídos, te lo hago así muy breve, ¿no? Llegó a oídos de un primo mío, que es Lencho Pelizari, lo de conocer a Lencho. Bueno, Lenchito. Llegó a oído de él esa grabación, no sé cómo, y él se entera de que los Memphis, que hasta el momento eran instrumentales, estaban buscando un cantante. Hicieron una especie de casting los Memphis, ¿no? Que sería esta primer foto. Claro, ahí ya cuando yo integro, ahí está. Esta. Ahí estamos con los Memphis. Esta foto acá, mira, qué hermoso. Eso creo que, me parece, no estoy ¿qué seguro. ¿Qué año esto, flaco? Y eso fue, yo tenía 16, 19, 16 años, ¿no? 16 años tenía yo ahí. 16 años tenía, ¿sí? Dios. Y así que hace ya 50 años. Mirá los Memphis, cómo me acuerdo. Claro, y eso creo que es el Cruz San Martín de acá de Marco Juárez, sí, esa foto. Puede ser, sí. Y bueno, entonces vinieron a hablarme los chicos y me ofrecieron de ir a hacer una prueba. Bueno, imagínate, mi alegría, hecho, ¿no? La alegría que habrá tenido. Claro. Hacer cuenta que en ese tiempo estaban los Memphis y los Grecos en Leones. Sí. Y aquí en Marco Juárez estaba Frutilla. Frutilla Idea. Idea. Claro. Eran, digamos. Por un lado, perdón, Hugo Capoduro, el Enano Ferrando. Claro. Y por el otro lado, Jorge Cavaglia con Juan Peta, toda esa. Claro, eran, digamos. Pero nosotros éramos un estilo más comercial, lo nuestro, sí, los Memphis. Sí.
Los Grecos también, pero no tan comercial como los Memphis. Los Grecos eran más selectivos a lo mejor en las canciones. Nosotros íbamos a lo popular, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y tuve la suerte de comenzar a cantar. Te digo, en esa foto ahí ya deben ser los primeros bailes. Y ahí arrancó todo, ¿no? ¿Cuántos años tuviste en los Memphis? Y fácilmente 5 años. Ah, tuviste bastante. Sí, 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 sí. Y trabajamos mucho. Y los Memphis antes, te digo, eran instrumentales. Un año más o menos estuvieron sin cantante. Cantaba algunos temas, Catino Tarantino, que era el tecladista, algunas cositas cantaba. Pero no era cantante, no era para estar toda la noche cantando. Sí, 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 sí. Y bueno, yo empecé con 5 o 6 temitas y después... Ah, después le vas agregando. Uno sí, le fue sí. agregando. Muchos temas míos, yo siempre digo y comento a mucha gente, digo, ¿cómo será? ¿Cómo cambió la gente? ¿Cómo cambió el gusto de digamos, del que va a un baile? Bueno, imagínate hoy un grupo no conocido, no famoso, hacer temas propios. Sí, sí. No pasaría nada. Me parece que la gente no... Bueno, pero también fue un despertar en esa época. Sí, sí. Fue un poco el despertar de la música. Claro. Donde en cada pueblo había uno o dos, sí, digamos, sí, sí, bandas que hacían... Y en Leones tuvimos, aparte de estos dos grupos que te digo, los Memphis y los Grecos, que fueron los primeros. Pioneros, después hubo Ermitaño, Amistad. Sí, sí, sí. Bueno, ahora se me van a ir seguramente algunos nombres. Y en ese tipo de música, después hubo folclore, hubo tango, hubo Característica. Bueno, había sí, de todo. Sí, sí, sí. Flaco, y de ahí te fuiste... Y con los Memphis, claro, con los Memphis estuvimos hasta que con Jorge Zavala, el querido pelado, que llega a estar mirando, le mando un gran abrazo, que no lo está pasando muy bien en su salud, lamentablemente. Bueno, él fue siempre el más entusiasta, ¿no? Entonces me propuso, tenía ganas de ir a Buenos Aires. Sí, sí. Un día llega este grupo que en ese momento eran los número uno de la música así comercial que nosotros llevábamos adelante, que eran los Náufragos, con sí. Quique, con Quique a la cabeza, Quique Villanueva. Sí, Quique Villanueva, sí. Claro, y van a actuar a Samoa, en Leones. Entonces nosotros sabíamos que se quedaban a dormir ahí en el Hotel Parque y fuimos a verlos. Nos recibieron. Sí, sí. Nos recibieron y fuimos con un poco con la recomendación de ellos a Buenos Aires. Pero fuimos. A probar. A la aventura. Muy a la aventura. Primero fuimos yo y él solos a tantear un poco el tema. Lamentablemente, en el ambiente artístico, sobre todo de Buenos Aires, sigue todavía esa tontería de a veces de tildar a un artista o a un grupo de mufa. Y nosotros no sabíamos que los Náufragos eran mufa. ¿Ah, sí? No le decían nunca náufragos, ellos le decían náuticos. A mí me llamó poderosamente la atención cuando yo llego a Buenos Aires. Sabía eso. ¿Sí? Bueno, hay muchos. Sí, en el fútbol se utiliza, en todos lados. Tormenta, sí. Juan Ramón. Sí, sí, Tormenta. De Tormenta había escuchado, bueno, también eso yo. Había un cantante en aquella época, Ricardo Roda, lo borraron. Un montón de estupideces. Una pavada total. Total. Imagínate que nosotros íbamos inocentemente a las productoras que veníamos de parte de los Náufragos. Claro, estos mufas son mufas como los otros. Dios mío, nadie nos dio ni 5 artículos, jamás. Pero nosotros vinimos ya con un hotel más o menos hablado, con este muchacho, con Jorge, con el pelado. Sí, sí. Decir. Y los entusiasmamos, los chicos de acá. Y algunos fueron, otros no, de los Memphis. Fuimos... digamos, de los Memphis fue nada más que Jorge Zavala, sí, sí, y vos, quien te habla. De aquí de Marco, ya había ingresado Daniel Pérez, que le mando un gran abrazo también, de aquí de Marco Juárez, a tocar el teclado. Él fue con nosotros. Fue un bajista que en su momento era bajista de los Ermitaños de Leones, que es René Torregiani, que ya no está en la ciudad, está en el norte, no sé dónde. Y había ido... Ah, también el batero de ese grupo, que era Alberto Piccinini, más conocido como La Mula Piccinini. La Mula. La Mula. Sí. Bueno, así fuimos. Y bueno, y estábamos ahí en un hotel hasta que conocimos ahí un par de chicas que eran amigas de un tal Bocha Rivas, un señor muy importante en la inmobiliaria de Buenos Aires. Le había vendido departamento, casa quinta, a todo el ambiente artístico. Y había una de ellas, esta chica, que era muy amiga de él. Entonces, cuando se enteró que nosotros estábamos así un poco buscando suerte en la música, una le dice a otra, mira qué bueno, porque presentóselo a Bocha. Y bueno, le seguimos un poco la corriente. Digo, total, no hay nada que perder.
y fuimos a verlo Bocha arriba. Y bueno, se entusiasmó un montón con nosotros, nos mandó el secretario a escucharnos, le gustó, y él nos empezó a hacer directamente puente con Francis Smith. Yo no lo podía creer, me tenía que pellizcar, porque yo soñaba con eso, de poder llegar a conocer a conocer el ambiente, inclusive a ese nivel, porque en ese momento era el top. Cuando fuimos a la oficina de Francis, nosotros lo agarramos un poco al final a Francis, porque Francis tuvo una época de oro cuando fue productor de CBS Columbia. Después él se pone una productora independiente y deja quizás un poquito de lado la música para dedicarse más a la televisión. Lo agarramos justo en una etapa en la cual él estaba abocado a la música de Mafalda. Estaban haciendo la serie Mafalda y él estaba... Pero nos llevó 2 años de estar en Buenos Aires para llegar a grabar el primer disco. ¿Qué es este? ¿Qué es ese? ¿Qué es este lujo? Ahí está. Mirá lo que es. Tenés que decir, lamentablemente está roto el disco. Sí, mirá lo que es. Sí, Music Hall. Y grabamos Que Noche de la Noche y Amácate Conmigo. Amácate Conmigo. Amácate Conmigo, amor. Amácate. ¿Qué va? Así. Bueno, estamos hablando de entonces. Y grabamos con la orquesta de Jorge Calandrelli, que es un músico que hoy está en Miami, uno de los músicos más grandes que tiene de nuestro país. La orquesta de Jorge Calandrelli nos acompañó. Fue un lujo. Y los discos simples, vos te acordás, no salían así. Esto ahora está, digamos, tiene una sola foto de un solo lado. Sí. Está un poco manoseado. Pero esa era una foto de ambos lados. Era un disco de lujo ese. Porque claro, antes los simples, viste, venían con una... Se le veía el circulito al medio. Así que, bueno. Pero bueno, le faltó lamentablemente una continuidad. Faltó una promoción quizá un poco más profunda. Y un segundo disco, a lo mejor. Y a mí me corta el servicio militar, lamentablemente. Sí, flaco. Sí. Vamos a dejar el servicio militar para hacer un corte. Dale. Obviamente, nosotros siempre despedimos cantando. ¿Con qué nos va a despedir este primer corte? Y podemos hacer, por ejemplo, La Nave del Olvido. La Nave del Olvido. Hermoso tema. Un histórico. Yo por eso hablo con él y soy capaz de estar 3 días hablando con él. Vamos con La Nave del Olvido. Vamos. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo 1000 noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que este amor tú me mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad.
espera un poquito más. Me moriría si te vas. Hermoso el tema, Flaco Hermoso, la verdad, me trae recuerdos a mí también, porque se iba mucho a León. Te olvidé que iba mucho este a León. Este tema lo había grabado originalmente Mirta Pérez. No sé si era colombiana o venezolana esta chica. Y después, bueno, lo grabaron muchos cantantes. Flaco, después viene esta etapa acá, la de Los Grandes del Ritmo. Claro, previo a eso, te lo hago así muy rápido. Yo te dije, a mí me interrumpe el servicio militar. El servicio militar que se hacía en ese tiempo todavía de 20 años. No era claro, no era los 18. Tenés razón. Creo que fue el último año que yo lo hice a los 20. Inclusive a mí me tocó Marina, casi dos años. No, agarré justo que bajó a 14 meses. Había desaparecido el tema de los dos años. Pero yo recuerdo como si fuera ahora que compré el diario en Buenos Aires para mirar los números de sorteo y cuando vi 900 casi me muero. Yo pensé que eran dos años. Y bueno, fui a Punta Indio, que está a 150 kilómetros de La Plata, más o menos, en una base aeronaval, Punta Indio. Sí, Punta Indio. Sí, y ahí hice la colimba. Y bueno, también el destino quiso de que no dejara la música tampoco, porque yo no sé si en todas las bases, pero en esa base siempre hubo una orquesta estable, que era para animar la fiesta de los colimbas. Los eventos de los militares. Eventos de los oficiales. Oficiales. Y de paso salíamos a los pueblos vecinos, que era Verónica, Magdalena, todos esos lugares íbamos a tocar. Y había pegado tanto el grupo que los grupos ahí de la zona no veían la hora que nos fuéramos de bar. Y claro, habían dado bar. Y era un capellán, un señor llamado Luis Manceñido, que nunca más tuve el placer de verlo, un capellán de la Armada que nos manejaba a nosotros. Y bueno, hicieron también una especie de casting, llevaron a todos los colimbas, toda la tanda, porque la Marina entra en cordobeses, después entra santiagueños, después van entrando por tandas. Y bueno, cuando entraron la tanda de cordobeses, los probaron. Decían, ¿quién sabe cantar? ¿Quién sabe tocar el bajo? ¿Quién sabe tocar la batería? Y yo, viste, cuando uno fucha, ¿cómo saldrá? Uno se pone un poquito. Entonces los que me conocían, dicen, ¡uy! Bueno, canté un temita ahí, le gustó al padre, al cura, que era él. Y me dejó. Y yo te decía recién, antes de entrar a la grabación, que mi antecesor fue Cacho Deica, que es el cantante de Palmera. De los Palmeras. Claro. Mirá vos. Y tuve el gusto, después de tantos años, nunca lo pude cruzar. Yo pensé, digo, no se va a acordar más de mí. Yo me acuerdo de él porque él es... Se va, porque hoy es de los Palmeras. De los Palmeras. Cuando fue hace un par de años a Leones, yo tocaba con Sonora también, porque había mucho una reaparición de Sonora y teníamos pase libre en el escenario. Así que fui al escenario. Y ellos, los Palmeras, tienen la costumbre de arrancan y no cortan, todo seguido, una hora sin parar, todo enganchado. Y digo, ¿cómo hago hablar? Pues ya habían arrancado. Entonces, a uno de los ayudantes, un plomo, le doy una foto que yo tenía de la colimba. Le digo, dásela a Cacho. No, pero me va a retar, vos dásela, que no te va a decir nada. Claro, cuando la vio, dijo, acá está. Se dio vuelta en una parte que no cantó. Y me dice, después cuando vino, dice, Omar, y se acordaba hasta de mi nombre. Yo. Yo, la verdad que, y me invitó, tengo la dirección de él particular y todo, pero nunca, viste cómo vivimos, nunca tengo tiempo de ir a visitarlo. Estuvieron hace poco acá, Marco Juárez. Sí. Lo que pasa es que cuando están, uno está también con los suyos. Sí, vos también estás. Y estamos cruzados. Pero bueno, ese día tuve el gusto de saludarlo, pero estuvo 10 minutos, ya el ómnibus se iba. Sí. Bueno, eso fue la anécdota, en la colimba. En la colimba, como tecladista, había un muchacho de Alto Alegre, un pequeño pueblito cerca de Villa María, de 500 habitantes, y que tenía un grupo y no tenía cantante. Y estuvimos todo el año, por supuesto, los 14 meses allá juntos, y me invitó. Yo, mi idea era volverme a Buenos Aires. Es más, Francis me había dicho, mira, a mí lo que me interesa es la voz, los músicos, los reemplazos. Sí, pongo esto, reemplazo, sí. Pero yo tuve la mala suerte que justo fallece Perón, cuando yo me vengo de baja. Era ese año que fallece Juan Domingo Perón. Así que fue un
estaba medio difícil el tema de Buenos Aires, solo, porque tenía que irme solo. Y empecé a trabajar tan bien con los grandes ritmos, tan bien, que bueno, dije... ¿Te quedaste acá? No me voy más, no me voy más. Ay, estos son los grandes ritmos. Ahí están los grandes ritmos. Mirá. Ahí están. ¿Eh? Ay, el... ustedes vieron el look. Esa original, original. El look que tiene acá atrás. Ah. Nadie lo va a creer que no, soy yo ese. Ahí dice, no, mirá, ahí tenía no, pelo el flaco. Ahí no usaba sombrero, no era necesario. No. Y después tenés una foto por ahí. Esto es espectacular. Sí, sí, es espectacular. Hay una fotito por ahí dando vuelta que debe ser con los grandes. Esa, cuando tuvimos la suerte de estar. Dos años tuvimos una fiesta nacional del trigo. Esta es la fiesta nacional del trigo. Ahí estuvimos dos años nosotros en la fiesta. Después estuve con Solo. ¿Con este grupo? Con los grandes ritmos. Con los grandes ritmos. Sí, sí, sí. Y la verdad que estar en la fiesta siempre es un placer, ¿no? Ah, seguro. Aparte, la fiesta del trigo es como... Claro. Yo no canté nunca. Mejor dicho, canté una vez hace bastantes años atrás. Sí, sí. Fuimos a cantar folclore en conjunto con un ballet que había acá en Marco Juárez. Claro, claro. Fuimos a cantar, hicimos una unión. Nunca fui a cantar a la fiesta del trigo. Bueno, no hay que perder la esperanza. Nunca hay que perder la esperanza, por favor. Por favor. Sí. Flaco, ¿de ahí que hacían gira? ¿O no probaron con este grupo ir a Buenos Aires? ¿Con los esto grandes ritmos? Sí. No, no. Bueno, con los grandes ritmos trabajamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como grupo en aquel tiempo era soporte, ahora se llama telonero. Sí, sí, bueno, sí, sí. De las grandes figuras de Córdoba, ¿no? De aquel tiempo, Roland. Claro. Era el sumo. El tema de las chichí. Ah. Con las chichí hemos trabajado por todos lados. Chévere en sus comienzos. O sea, ¿dónde iba el grupo ese? ¿Los convocaban claro, ustedes? Porque nosotros teníamos un convenio laboral con LB28 Radio Villa María, que era del Tarta Munch, el querido Edgardo Munch. O sea, él era no el dueño de la radio, pero el que armaba toda la... Había un programa muy popular que sigue, que se llama El Festival de la Alegría, que era un programa así de sobremesa, todo de música bailable, cuartetera. Y nosotros canjeábamos publicidad por actuación. O sea, una actuación al mes por la publicidad en el mensual. Él nos daba esa más otras actuaciones. Y siempre con otros grupos, a veces solos. Íbamos a toda la zona y a todos los clubes de Villa María, Esparta, Meguino, Central. Bueno. Y siempre venían esos grupos, y nosotros siempre de atrás, porque ellos hacían dos o tres actuaciones. Se iban... ¿A todo esto dedicado pura exclusivamente estaba a la puro. Música? Sí, sí, sí. ¿Todos? No, no. O algunos tenían... Algunos, algunos trabajaban. Pero vos estabas... Bueno, si algunos trabajaban. Algunos trabajaban. Pero vos estabas dedicado a la música. Yo estaba dedicado. Después empecé a hacer alguna cosita, te puse una pequeña imprentita, pero claro, ahí en Alto Alegre no había mucho medio de vida. Hasta por eso... Llegó un momento que me vine a Leones, sin dejar el grupo, me vine a vivir otra vez a Leones, pues yo me casé y todo allá. Si bien mi esposa, nosotros nos pusimos de novio, yo 16 y Beatriz, mi esposa, 14, siempre fuimos novios, salvo hoy un pequeño interview que hubo cuando yo me fui a Buenos Aires, ¿viste? Sí, esas cosas. Pero si no, siempre estuvimos de novio. Y ella estuvo viviendo también un tiempo en Alto Alegre, cuidando a una abuelita para poder estar juntos. Sí, sí, sí. Y nos casamos en Alto Alegre. Y vivimos 5 años en Alto Alegre nosotros. ¡Qué va! Mi hija mayor nació allá. O sea, nació en Leones. Sí, sí, sí. Por una cuestión de familia y todo. Pero después se fueron a vivir allá. Sí, sí. Hasta el año y pico estuvo allá, mi hija mayor. Y después se me vino a Leones, pero seguí con el grupo. Hasta que, bueno, se fue, digamos, opacando un poquito el tema de actuaciones. ¿Viste? Se fue dando lo que se dio hoy ya en un 100%, que si no es una banda grande, una banda cordobesa, de las 4 o 5 grandes que hay, no va nadie a... Sí, yo no sé por qué. O sea, que a veces yo me pregunto, ¿cómo sostenés semejante circo? Porque bueno, hay que sostener 12 personas. Bueno, eso es lo que yo digo. Si vos no sos grande, te hablo de 5 o 6 grupos, que son La Barra... chévere. Sabroso, no, chévere, yo chévere. No sé, chévere porque tiene reserva de antes, porque hoy no convoca tanta gente, pero sí Sabroso, sí Trula, sí, bueno, Damián Córdoba, sí, ahora sí, el fenómeno de Ulises, todo eso, son 5 o 6 grupos que eso la rompen y llenan, pero los otros, ¿cómo hacen a veces mantenerse? ¿Vos viste lo que le costó a nosotros, lo vivimos medio de cerca por el tema de Luchi, al Toro? Eso.
lo que le costó. Mucho. ¿Eh? Mucho. Bueno, hoy, gracias a Dios, volvió a ocupar un lugar importante. Importante, sí. Pero le costó muchísimo. Sí, sí, sí. Lo hemos vivido. Y un cantante de jerarquía. Pero bueno, así es difícil, es difícil. Y después yo tuve propuestas para irme a Córdoba, ¿eh? Me quiso llevar el Aldo Bossio. El Aldo Bossio, ¿eh? Sí, el maestro me probó en porque todo recomendado por este señor Munch, que a mí me apreciaba mucho y bueno, tenía un muy buen concepto mío. Entonces me recomendaba en Córdoba. Y bueno, me quiso llevar Aldo, pero lo que pasa es que cuando entramos a hablar un poquito de la parte financiera, sí, no me convenía. No te convenía. Después, el productor de Chévere, de Manto Negro, de las mismas Chichí, que es Ranulfo Taborda, que falleció lamentablemente el negro, ya hace bastante, también me quiso llevar para... Él había formado un grupo, quería formarlo conmigo, que se llamaban Tres Almas. Eran dos chicas y un muchacho, que no funcionó. Grabaron un disco con otro muchacho, pero yo no fui. Pero no funcionó. Bien. Y era una buena idea, porque él quería hacer más o menos lo que hizo con la Chichí, con Tres Almas, ¿no? Pero bueno, son cositas que... Omar, tenemos que ir a otro corte, pero después tenés que contarme la historia. También te estuviste en Mar del Plata. Sí. Eso sí, era sí, famoso, sí. Porque yo me acuerdo y decía, che, lo viste a Maranzana en Mar del Plata, le va bárbaro. Una gran experiencia. Bueno, sí, una gran me imagino debe ser fenomenal. Sí. Este segundo corte, ¿qué tema le hacemos? Y podríamos ¿qué cantar, le regalamos a la gente? Podríamos cantar, ya que estamos... el país está tan... ¿Cómo te podría decir? Alterado. Hay una canción de las, qué sé yo, de las muchas que tiene Cacho Castaña, que habla del país, que es septiembre de 1988. Oh, ¿Podríamos cantar eso? ¿Sí? Hermoso, por hermoso. Favor. Bueno, por favor, te vamos lo pido. Gracias. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, recibí tu carta de Italia y me alegra mucho saber que todo está bien. Aquí la cosa sigue igual. No está transparente. La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino. No sé, no sé qué pasó. No sé cómo fue. Pero no te vuelvas. Te diré por qué. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan. Se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida. Si miras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas. Si vieras qué triste que está la Argentina, tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. La hicieron de goma, parece mentira. La gente se escapa, pero no hay salida. Y hasta los gorriones de tanta tristeza se fueron de gira. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, se me acaba de volcar el mate sobre la carta que te iba a mandar. Por eso te vuelvo a escribir. Me alegra mucho saber que te va bien. Aquí la cosa sigue igual. Pero de una manera u otra, vamos a salir adelante. Hay algo que no se puede perder nunca. Y es la esperanza. Si vieras qué linda que está mi Argentina. Tiene la mirada de la primer novia que nunca se olvida. Desde los balcones llueven las glicinas y a pesar de todo camina y camina. Si miras de nuevo, qué linda y qué grande que está mi Argentina. Buenos Aires sigue llena de gorriones. Hay nuevos poetas que escriben sus tangos y hay nuevos cantores.
y sigue teniendo la vieja locura que al doblar la esquina haz una aventura, sabes, sigue viva y a pesar de todo será de ternura. Si acaso te encuentras con otro emigrante, decide que vuelva, que pronto seremos mejores que antes, que todo fue culpa de cuatro atorrantes que solo lograron que el pueblo no cante. Vuelve cuando quieras, que juntos podremos salir adelante. Acá estamos riendo en un rato, estamos contando anécdotas, cosas de la vida. Cosas de la vida. Como es, que no tiene otra, pobre. ¿Cómo se llama tu señora? Beatriz. Beatriz, tuviste de los 14, de los que. Y, sí, de los 16 y, 14. Y le pregunto al flaco, y dice, y siempre, y no le queda otro. No le queda otro más que acompañarme. Flaquito, este es una hermosa etapa también, ¿no? La claro, de cuando termina la etapa de los grandes ritmos, yo pensé que ahí se terminaba lo mío, porque estuve 3 meses en el estado, sin cantar. Y me vienen a ofrecer, era un grupito nomás que tocaba en los cumpleaños, eran 3 o 4 integrantes, integrar Sonora Bamba. Y bueno, empezamos, después yo ya convoqué a Willy en el bajo, Willy, wow. Convoqué al baterista que era de los grandes ritmos, que era de Alto Alegre, se hacía todo ese viaje, un sacrificio, Elber se llama. Y después empezamos a incorporar aquí a Cristian, a Guerini, en guitarra. ¿Cómo fue esa anécdota que le dijiste a Cristian? Este no va a andar. Este no va a andar. Este no va a andar. Sí. Cristian Guerini, guitarrista. Ah, mirá, este pibe no se lleva a andar. Excepcional. Ah, excepcional. Sí. ¿Y lo tuviste también ¿cómo se llama? ¿El Luchi lo tuve con vos? El Luchi, claro. Cuando se va el baterista, o sea, no se va el baterista, pasa a ser percusión el baterista que teníamos. Claro. Y el Luchi pasa a la batería. A la batería. Y después pues, los vientos, y bueno, sí, es una banda, una banda de 13 músicos. Sí, sí, 13 músicos. Y también grabamos unos cuantos cassettes, trabajamos muy bien por toda la zona, pero después se hizo insostenible. Insostenible. ¿Disco, y disco después, grabaste, aparte de este que mostramos? Grabamos, pero cassette. Claro, los cassettes. Ah, los empezaron, tipo cassette. Sí, sí, no era una. Pero no era un estudio de grabación. No era una grabación. O sea, fui acá. El estudio, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de conocer de Nora Pandol en Rosario, es un estudio bastante importante. Después grabamos en Sellos Pira de Córdoba. Bueno, sí. Nada así trascendental como fue Music Hall con Francia Mee y todo eso, y una orquesta. Flaco, de la Sonora. Entonces cuando termina Sonora, o sea, Sonora no termina, yo me voy y nos vamos algunos, porque a mí me aparece la idea de irme a Buenos Aires, porque yo tuve... Pero siempre fuiste inquieto. Sí, pero yo tuve algunos trastornos económicos en el momento. Sí. Y yo la música siempre la tuve en esa etapa de Sonora como un pasatiempo. Sí, ganaba un pesito bien y si no, no importa. Pero llegó un momento que, bueno, mi situación económica se había complicado un poco y digo, bueno, la música me tiene que dar otro dividendo. Entonces, bueno, surgió la idea de mi hermano, mi único hermano Ricardo, era habitué de Mar del Plata, me comentó de los cantantes callejeros, los cantantes que estaban en la Rambla. Fuimos, estudiamos el panorama y probé suerte. Y en el 93 me fui a Mar del Plata. Ahí está. Esto es más que suerte, porque acá. Bueno, sí, sí. Perdón, Flaquito. Ahí está. Mirá. Ahí estamos en la playa, en la Bristol. Mirá. Frente al Hotel Provincial. Claro, ¿no? Porque esto en plena Bristol. Claro, acá estoy en la Bristol. Allá estoy con mis padres. Creo que en las escaleras. En las escaleras. Vos, te ponías en la escalera y la gente se reunía y vos a la gorra, como se dice habitualmente, pasabas entre el público. Qué y te iban colaborando. Y después había otra etapa donde mi señora iba y vendía los cassettes. Después pasaron a hacer compact. Hacía una rifa. Bueno, en una hora hacíamos. Tenías que hacer todo el despliegue. Todo el negocio. Y hacíamos un pequeño bailecito. Y hacía 12 del día, mediodía, 1 de la tarde creo que era, hasta las 2. Imagínate, en plena playa, yo cantaba con saco, fíjate. Sí. Me lo desteñía los sacos. El calor. El sol.
terrible. Eran dos, una a la tardecita, después a la noche nos íbamos a la plaza frente a la catedral, a la noche. Así que era en el día. Y ellos te lo tenían que autorizar, no era que vos ibas y lo hacías. Lo que pasa es que lamentablemente nunca hubo autorización. Eso es lo que nos tuvo muy a mal traer a los cantantes callejeros. Nunca hubo una organización, por ahí venían como racias que nos querían levantar. Y uno que va a trabajar y va con toda buena intención, eso le hace mal. Yo tuve problemas hasta de garganta por los nervios que pasé. Pero bueno, gracias a Dios, después hubo un año donde sí se organizó un poquito mejor. Hasta que, bueno, dije, basta de Mar del Plata, me vine más a la costa, me vine a Mar del Tuyú. Ahí es donde yo te vi. Yo Mar no me acuerdo Tuyú, Villa Gesell. Me parece que yo te vi, yo no sé si, o en Pinamar, o en San Bernardo. Puede ser San Bernardo. Era un restaurante que estaba en la calle, la que va al mar, una cuadra o media cuadra antes de llegar, porque... No, debe ser, entonces, lo que vos decís es... Y sí, pues ese es claro, San Bernardo. No, porque yo la lechuza se llamaba el lugar. La lechuza, sí, señor, porque yo fui a comer ahí y estaba vos. Lo que pasa es que yo ese momento no me animé a decirte nada, viste, porque estaba cantando. Sí, ahora estoy recontra arrepentido, pero en ese momento comimos ahí, te escuchamos cantar y este muchacho de León le conté a la gente que estábamos ahí. Sí, ese era un lugar, creo que había sido un mediodía, porque creo que iba al mediodía. Mediodía. Había lugares. Mediodía. Mediodía. Había lugares donde se congregaba mucha gente, otros no tanta. Pero bueno, uno, la sumatoria de todas las actuaciones, a mí me fue muy bien, gracias a Dios. Aparte debe haber sido una experiencia. Sí, ¿Los 3 meses te ibas? Sí. ¿O enero y febrero? 3 meses. Después la misma. No, yo antes de la fiesta ya estaba allá. Antes de la fiesta de fin de año. Después me quedaba enero, febrero, hasta después de Pascua. Claro. Y ahí me venía. Y la misma gente de Mar del Plata me aconsejó que fuera a Terma en invierno. Entonces empecé a hacer Terma Río Hondo en invierno. Ah. Yo me iba a junio, julio, agosto y septiembre. 4 meses a las Termas. Hasta el 4 de octubre, que es el cumpleaños de mi esposa, que nos volvíamos. Y estábamos en Terma, y también muy bien trabajado. Y a todo esto, ¿trabajabas en el mar? ¿De ahí te quedabas unos días en León, qué sé yo? Sí. ¿O de las Termas te venías a León? No, estábamos... ¿Todos los días inclusive, cantabas? Sí, todos los días, y ya te digo, 3-4 veces por día. Ah, pero vos sabés que yo, no sé si a todos le ocurrió lo mismo, pero yo más canto... Sí, sí. Te pone en estado. A lo mejor si estoy un fin de semana que no canto, el otro fin de semana me cuesta, porque yo no canto ni en el baño en mi casa, nada. Si no estoy trabajando, no canto. No cantar. Y entonces me cuesta. Y había tantas anécdotas que daría para 2 o 3 programas más. ¿No? Sí, pero sí, sí. Vos trabajaste en esto antes que yo. Se van los minutos. Y se van los minutos. Y todavía ahora me falta lo otro, después de solista, ¿no? O sea, cuando volví de allá... De Mar del Plata empecé a trabajar acá por la región. Bueno, de eso te quería contar. Sí. Y acá, cuando te viniste, ¿en qué año fue que te viniste de Mar del Plata o dejaste de hacer ese tipo de cosas? Es del 2003. Yo empecé del 94 hasta el 2003. 10 años hice ese trabajo. Sí, después empecé ya a trabajar directamente en la zona. Por ahí, cuando me quedaba. Porque después hubo un par de años que yo hice entre Mar del Plata y Terma, hice Buenos Aires. Hice una marisquería de Buenos Aires ahí en Palermo, una marisquería muy buena. Entonces, ya acá no venía, pero cuando me venía acá, esos meses algo picoteaba en la zona. Sí. Y bueno, y después, qué sé yo, todo lo que uno cosechó con los grandes ritmos, con Sonora, uno se hizo conocido, entonces yo me fui metiendo más fácil, ¿no? Yo te digo que, personalmente, te digo que sos una persona muy conocida. Sí, gracias a Dios. Sí. Muy conocida, y sos un referente. Digamos, de este tipo de música, así de ir a un lado, de ir al otro, de buscar, de hacer, de crear este grupo. Lo estás contando vos, pero aparte yo, que voy a muchos lugares, che, el Flaco Maranzana, amigo, estuvimos tocando en un espectáculo juntos. Sí, por eso son una persona muy conocida. Sí, sí. ¿Y hoy qué estás haciendo, Flaquito? Mi hija, que es médica, Marina, que ella trata con tanta gente, cuando le dice el apellido, ella dice, pero ¿y qué tenés? Vos sos la hija de ella. Tendría que ser al revés, pero que yo soy el padre de la doctora. De la doctora, resulta que no, dice. La hija del cantor, sí, pasa eso. Flaco, ¿y en estos momentos qué estás haciendo? Bueno, ¿estás más quieto o seguís con ese ímpetu de...? O sea, estoy más quieto. Yo antes, por ejemplo, armaba una agenda y me desesperaba si me llegaba un fin de semana que no tuviera show.
entraba a buscar, inventaba algo, bancaba algo, no sé, pero algo hacía. Ahora no, ahora espero que me llamen, si me llaman... Y después te tengo que ponderar otra cosa. Una noche te fui a escuchar al viejo bar acá en Marco Juárez y yo no sé si no te cantaste 40, 45 canciones. Ah, no, sí, no sí. Sé. Hiciste tres presentaciones, pero... Sí, tu señora al costado tuyo poniendo las grabaciones, las pistas, claro. y vos dándole rosca, pero sin parar. Lo que pasa y es que te mandaban papelito y poner y lo cantaron. Claro, lo que pasa es que eso es realmente lo que yo amo, cantar así, el tipo Café Concert, que la gente, por eso yo ahí le puse el show de Omar a la carta. Entonces la gente tenía el repertorio y me pedía. Sí, y sí, yo lo vi, lo leí. Con la gente se compenetra así, yo me vuelvo loco. No pararía nunca. Porque te facilita el camino de saber qué es lo que le gusta a la gente. Claro. Si yo lo leí, que vos le mandaste. No sé la cantidad de letras, de títulos que le habías pasado vos. Claro. Inclusive algunos te pedían que le repitas la canción. Sí, sí, porque si no, habitualmente nosotros donde trabajamos, es muy poquito lo que se puede cantar de este tipo de música que yo estoy haciendo ahora acá con vos. Es casi todo bailanta. Sí, sí, sí. Porque sí. Le quiero también aclarar a la gente que hacemos, ¿cierto? Sí, sí. Todo lo que sea. Que hacerlo. La música característica del tango, el pasador, la ranchera, la cumbia, el cuarteto, nuevo, viejo. Sí, sí, sí. De todo. Si las pistas las grabás vos, flaco, o las hacés grabar. Las hago armar. Y sí, las armás vos, le pones la batería. O alguna la cambiamos, como la figurita, ¿viste? Dame esta, te doy aquella. Casi todos andamos casi con las mismas pistas, casi, ¿no? Yo tengo muchas pistas que son. Casi exclusiva, porque no todos, no, viste que no son muchos los que cantan música del 70. Sí, sí, sí. Si cantan latino, cantamos ahora lo nuevo. ¿Te acordás lo que cantamos esa vez en los 70 y los 80? Claro, amigo. ¿Cómo era? Amigo, tú eres. ¿Tú eres? Ahí, ya de Roberto Carlos. Claro. Maravilloso. Qué linda fiesta fueron esas, ¿no? Hermosa. Ah, linda fiesta. Ahí en la sociedad. Flaco, lamentablemente estamos muy relajados los dos charlando, pero se nos fue el tiempo. Increíble que se haya ido una hora. Era una cosa loco. Tenemos para hablar todavía. Sí, y bueno. Me gustaría que me dejes una reflexión sobre esta complicada y hermosa vida dedicada a la música. Y la reflexión es que ha tenido momentos quizás difíciles, como yo te decía, la vez pasado por ahí con algunos problemas, cuando estuve en Mar del Plata, algunos sinsabores, pero si yo hago un balance, es totalmente positivo. Me ha dejado tantos amigos, tantas experiencias, tantas cosas maravillosas, que la verdad que es un privilegio haber podido cantar toda mi vida. Y ahora ya me falta, el año que viene cumpliríamos 50 años de los Memphis, y el otro año son 50 años míos de con la música, ¿viste? Añoro llegar, espero poder... No, espero que... No porque me vaya a ir, sino por el tema de, bueno, seguir cantando y seguir en la actividad y terminar, seguir vigente. Encuentro esta foto. Ahí está. Qué genial, la tenés acá la bruja acompañándote. Ahí está. Y cantando. Sí, ella. Claro, porque al principio se quedaba abajo del escenario, lo va poniéndome, pero ahora se animó un poquito y por ahí agarró la pandereta, che. La pandereta y me hace algún corito. ¿Querés mandarle algún saludo a alguien, flaco, en especial? Y a todos los colegas, a todos los colegas, a la gente del TRU, donde dejé muchos amigos, y a toda la región, que son muchísimos los que ven este canal y tu programa, que tiene, reitero, muy buena teleaudiencia. Agradecerte a vos, a todo el equipo, esta oportunidad que me han dado de contar una vez más un poco mi experiencia en la música, ¿no? Muchas gracias. Muchísimo. No va a faltar oportunidad que te convoquemos de nuevo para seguir hablando. Pero va a ser un placer. Y no va a faltar oportunidad de volvernos a encontrar en otro señal. Ojalá, otro escenario, claro. Sí, se va. Flaco, el placer enorme de tenerte era una deuda pendiente mía. Uh-huh. Que ya el año pasado había querido hablar con vos, pero vos no sé si estabas trabajando, qué sé yo. Bueno, sí, a veces pasó. Pero fue un lujo tenerte y espero que todos los cantores y los músicos tengan la tenacidad que tuviste vos y la humildad de 50 años de carrera y vas a seguir cantando, porque como somos nosotros y como sos vos, vas a tener 80 y 85 y vas a seguir cantando. Ojalá que así sea. ¿Con qué nos va a despedir, flaco? Y vamos a ver, yo siempre hago cuando me toca trabajar con gente, o sea, cantarle a alguien que cumple
determinada cantidad de años, siempre le canto a mi manera. Ah. Que es un poco como, como hemos vivido, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, vamos a ver si me sale a mi manera, que no es fácil. Pero bueno, Franco, déjame darle un beso a toda mi familia y en especial a dos amiguitas muy especiales que tengo, que son Daniela, que es de General Valdicera, que siempre, bueno, es una chica muy especial, y a Karina, que es de Roca, que no sé que nos venga, así que... Bueno, gracias, Flaco, de corazón, te agradezco realmente, la pasé bárbaro y sabes que te quiero mucho. Muchísimas gracias. Señores, sean felices. Buenas noches. Hasta la próxima. Chao. Hasta el próximo jueves, gracias. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera, y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo todo y más. Y tanto más vivía mi modo. Dolor no conocí, mas recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodo, y más y mucho más viví a mi modo. Ese fui yo hasta el azar quise conseguir. Si no dudé, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos. Perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di.